vosotros para presentaros un nuevo vídeo de Marcos Sancio y la flora de España. Y hoy estoy aquí pues en la entrada de la isla del Bar, en Alcalá de Henares, y aquí justo pues hay varios árboles, me está tapando la rama, muy interesantes, y como es el que estoy ahora, que es la acacia de tres espinas, o también se le conoce como la acacia de tres púas o acacia negra, ¿no? Dentro de las acacias hay muchas variedades. La hay como esta, que es de tres espinas, o sea, tiene ese nombre, con espinas, y después la hay inerte, o sea, sin espinas. La que hoy vamos a ver es la que, como he comentado, la acacia de tres espinas, ¿no? Y así, cosas a comentaros ahora mismo, es de una hoja perenne, y tiene, como veis aquí, una hoja muy pequeñita. Ahora cojo de aquí una a enseñaros. Es que esta hoja, como veis, así es muy pequeñita y tiene así como unos de 10 a 15 pares de hojitas. Podrán tener un centímetro y medio, más o menos. Y son todas así iguales, ¿no? Entonces es muy fácil identificar, porque tiene una hoja muy pequeñita. Después las hay otras con las hojas más grandes. Y aquí vemos las hojas. Aquí voy a coger otra ramita de estas. Son pinnadas, que van casi una al lado de la otra, ¿no? Van un poco, como vemos aquí, separadas. Y tienen como de 10 a 15 pares. Entonces este árbol es muy fácil de identificar por el tipo de la hoja, que es muy pequeñita, tiene como un centímetro y medio, más o menos. Este árbol alcanza los 10-12 metros de altura, crece rápido, y hay ejemplares, se ha constatado ejemplares de hasta 40 metros de altura. Aquí lleva muchos años, en esta zona de la isla del Val, a la entrada, y ya pues ha sido podado los troncos, en la parte de arriba, ¿no? Crece rápido. Y después es un árbol que tolera bien todo tipo de terrenos, húmedos, terrenos de sequía, la salinidad, y no tiene así plagas, no le afectan así cosas que sean muy importantes, ¿no? Carece de enfermedades, plagas importantes. Tiene así como una pequeña flor verde que le sale, pues sí que es muy codiciada por las abejas, pero sí, lo más llamativo que vemos en este árbol son dos cosas, ¿no? Por un lado, las espinas que le salen, tanto en el tronco como por las ramas, que son grandes, pueden alcanzar yo creo que los 5 centímetros, que al principio pues son así verdes, después van cogiendo así como un color, así como tirando un rojizo claro, hasta que cogen ya el color oscuro del árbol, ¿no? Y la verdad pues que son fuertes. O sea, este árbol no se pone mucho en las ciudades por el peligro que tiene de que un niño te empuja en cualquier cosa, hasta te puede matar, porque esas hojas, esas espinas, como pueden tener 5 centímetros, pues se clavan. Hace poco ahí hay uno pequeñito que está saliendo y se me ocurrió pasarle así un poquito la mano, así como hago ahora aquí por las hojas, y ahí me topé con unas espinas, casi veo las estrellas. Entonces son árboles que eso, se plantan más los que no tienen espinas, ¿no? Y después también es llamativo, ¿no?, que en la Biblia, cuando Dios le mandó a hacer el tabernáculo de reunión, donde él se manifestaría al pueblo y a él, hablaría con él en el lugar santísimo, pues todas las cosas que estaban ahí, inmobiliario y todo, pone en la Biblia que era de madera de acacia, ¿no? Porque es una madera bastante resistente, que al no carecer, así como he dicho, ¿no?, de enfermedades, de que le pueden afectar hongos, cosas, al ser tan resistente, pues es una madera duradera, y después que se utiliza para carpintería, ebanistería. Y me llama siempre su atención, ¿no?, que siempre aparece madera de acacia. Hay muchas variedades de acacia, de árboles, ¿no? Y aquí, pues, en este lugar tenemos este. Después, como es un árbol así luminoso, pertenece a la familia de luminosos, pues tiene lo que es una semilla en forma de legumbre, que primero es verde, puede alcanzar sin forma de legumbre verdosa, ahora os mostraré en otro árbol de allí, que puede alcanzar los 25 centímetros, se retuerce un poco en espiral
y ya cuando se seca, se pone ya marrón, oscura, se cae al suelo, ¿no? Y es resistente. Yo tengo en casa una, ¿no? Me recuerda así un poco a los cuernos de las cabras o carneros. Pues ahora os voy a enseñar un poco cómo son las... Primero vamos a ver las espinas y después vemos la semilla. Y os sigo comentando más cosas sobre este árbol que tenemos aquí en Alcalá de Henares. En esta zona donde estoy, sale aquí esta rama, que suelen salir, ¿no?, en un tronco, ahora, que es, bueno, yo creo que lo abrazaríamos dos personas, pero veo que salen así un poco desordenadas, aquí unas, hay otras, y aquí podemos ver, ¿no?, cómo tiene esta espina. Son, hace un momento estaba tocando estas ramitas verdes, que no tienes que fiarte, porque cuando son ramitas nuevas que salen tiernas, la espina es de color verde, muy fina. Después la veremos ahí, que no la ves. Yo ya hace un momento estaba tocando una rama de estas y aún tengo aquí el dolor. Aquí, vamos a ver, te salen aquí por estos lados. Tienes que tener mucho cuidado. Este no es un árbol para niños ni para mayores, porque como venga aquí un niño corriendo, jugando a la pelota para esconderse, se puede llevar una gran sorpresa, ¿no? Se te puede acabar clavando una espina en un ojo, en el pecho. O sea, son árboles que tienen que estar en sitios casi con un cartel, ¿no?, para el que no conozca este tipo de árboles. Entonces vemos aquí esta espina, que tiene así como un color marrón, y le sale aquí una pequeñita. O sea, hay unas que están solas. Esta de aquí le sale, es que además son fuertes, están metidas bien en la madera, le salen dos, hacen como una espada, dos a cada lado. Esta de aquí, en esta rama vemos, ¿no?, como está llena de espinas fuertes. Se ve al tocarlas, mira, están resistentes. Y aquí hacen como una espada, tienen esta espina, casi para arrancarla es difícil, pero yo creo que tiene como 5 centímetros o más, y tiene esta aquí y dos a cada lado, como pequeñas espadas. Es un árbol, ya tengo, crecen rápido, dan sombra, pero son bastante peligrosos. Yo creo que si los niños o una persona madura se acerca aquí a tocar una rama o te empujan, pues te puedes dar un susto bueno. Y está todo lleno de espinas. También salen por el tronco, aunque yo aquí no las estoy viendo. Después, como es un árbol de hoja perenne, cuando ya le caen las hojas, se ven al descubierto todas las espinas, ¿no? Como está diciendo, mírame pero no me toques. Acércate pero no me toques, ¿no? Tiene yo creo que un buen mecanismo de defensa para los animales, ¿no? Esto lo pones en África y aquí no sé yo si se acercaría un rinoceronte o una jirafa a comer. He oído que, bueno, que las acacias tienen como mecanismo de autodefensa que las hojas producen una sustancia tóxica. Cuando ven que hay un animal que viene aquí a comer las hojas, las jirafas, todo eso, que puede incluso matar al animal, y que esa sustancia tóxica van como por el viento dando como la información a otras acacias para que vayan produciéndola por si este animal quiere ir allí, se encuentre con la misma situación. O sea que esto es una caja de sorpresas. Ahora os voy a mostrar un poquito más de cerca las espinas y nos vamos a ver a cómo es la semilla que os había comentado. Aquí estamos viendo en estas ramitas cómo salen las espinas verdes, que casi se confunden con los tallos, con las hojas. Esta de aquí que se ve, sale verde. Después se va poniendo así hasta que se coge ese color así como tipo vino. Aquí vemos esta de aquí que es verde. Estas ramitas de aquí que parecen inofensivas, te acercas y te... Mira, esta de aquí tiene como 5 centímetros. Se ven, ¿no? Es que esto es una caja de sorpresas. Aquí vemos estas, aquí vemos esta grande. Esto es que, mira, nada que le toques, le acabo de tocar, me estoy clavando. Mirar qué espina. Esto es... la leche, ¿eh?
Mirad qué espina, qué cosas. Es que estos árboles, aquí en la entrada de un parque, tenían que poner pues como un letrero, ¿no? Porque a nada, os lo digo de corazón, a nada que te hace, a nada, este árbol es que a nada que te acerques te está pinchando. Yo ahora me estoy moviendo, mira, aquí se ven bien cómo la puntita va cambiando de color, después toda la espina. A nada que te acerques te está clavando por todos los lados. Mira, estas de aquí. A estas espinas que les está dando el sol, ya se ve que el color, se ve que van ya con el color rojizo, esta pequeñaja, van adquiriendo el color, estas son pequeñitas, rojizo, para después tener el color oscuro. Aquí vemos que a esta le sale una pequeñaja, ¿ves? Aquí vemos los colores. Color rojizo. Estas de aquí que le están dando el sol, podemos ver como ya rápidamente le ha desaparecido el color verde y van adquiriendo la tonalidad esta rojiza para después oscurecerse un poco más. Aquí vemos el árbol como sube, como ahí por los lados salen las ramas que se ven que están fuertes, ahí están como tres o cuatro juntas, ahí las vemos, aquí al lado vemos dos y tiene esta forma característica que salen de ahí como brazos hacia arriba y ahí van. Vamos a ver el árbol desde lejos. Es un árbol que tiene mucho tiempo, como vemos. Ya aquí la han podado. Admite bien la poda, el injerto. Tenemos un árbol joven, de acacia, y vemos aquí como las legumbres, como se le llama esto, así en forma espiral, pues están ahora en este saliendo. Y son así, primero un color así verdoso, clarito, después con el sol se van poniendo un color así, van cambiando, un color así más, está como primero, ¿no?, así verde oliva, y después va cambiando hasta que acaban en este color, que vemos aquí, marrón oscuro, que a mí me recuerdan, como os he dicho antes, a los cuernos de un carnero, ¿no? Si los ponemos así, si los pongo así, parezco un carnero, ¿no? Le pongo ahora aquí una cinta, vemos que tienen esa forma. En casa tengo una de estas y ahora me voy a llevar estas dos, porque como veo que es bastante dura, y cuando venga mi nieto ya tengo un sonajero. Este árbol es pequeño, ¿no? Tendrá como unos 2,5 metros, 3. Aquí vemos cómo están aquí juntitas. Producen muchas, aquellos en los que estaba allí son más viejos, menos. Pero el que tengo aquí delante está plagado de la semilla. Es un árbol, que la acacia, que unos años da más frutos, otros años menos. Por eso ahora estamos viendo aquí árboles diferentes que tienen menos fruto, menos semilla, y otros que dan más, ¿no? La acacia pues es un árbol que carece así de plagas,
y de enfermedades importantes. Y después se puede plantar por la semilla, por esqueje o injertos. Se utiliza porque crece rápido y da sombra, aunque la sombra no es así muy estable, como se dice, porque tiene así muchos huecos entre las ramas, pero la que produce está bien. No son de estos árboles que dan mucha sombra, ¿no? Pero vemos aquí, ¿no?, que ahora en donde estoy yo, pues una sombra pequeñita. Se está bien. Y así, pues ver este fruto es bastante bonito, ¿no? Estas cosas que cuelgan aquí. Lo que pasa es que esto, al tocar aquí las ramas y todo, te puedes encontrar con los pinchos. Aquí en este tronco ya van saliendo pequeñitos, para avisándote que no te acerques, que le dejes tranquilo. Hoy hace un poco de viento, tengo que estar aquí sujetando las ramas, pero tengo que estar como haciendo encaje de bolillos. He visto ahora, observando un poco más este árbol, que las espinas pueden tener más de 10 o 12 centímetros. Hay zonas que son, pero bueno, bestiales. Esto también me hace pensar en Cristo Jesús, antes de ser crucificado, cuando estaba pues bajo la custodia de Poncio Pilato para ver lo que iba a decidir sobre su vida. Los soldados que le custodiaban pues le bofetearon, le hicieron burla y dice que hicieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y que le daban con varas. Y ahora pues viendo aquí estas espinas que alcanzan pues hasta los 12 centímetros o más, y en nada que las tocas el dolor que sientes, pues puedo entender también un poco más el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. La corona pues ha salido de árboles acacia, la corona de espinas que se menciona en la Biblia. Entonces vemos, ¿no?, como también las cosas de la Biblia tienen su fundamento. Y aquí pues termino pues con este árbol, esperando que todo lo que os haya comentado haya resultado de mucho interés para vosotros. Y hasta otra ocasión con Marcos Sancio y la flora de España. Siempre digo flora de España, pero no quiere decir que sea autóctona nuestra, ¿no?, sino lo que trae y que tenemos aquí, de tanto de España como de otras partes del mundo. Hasta siempre.